Bueno, yo creo que llevamos desde hace unos años un debate amplísimo en favor, unos de, la, de, los, de los autores, los creadores, las sociedades de autores, por tanto, y otros en favor de los internautas vergonzantes. ¿no? Los internautas somos todos, pero hay algunos que son especialmente piratas y que están teniendo un cierto eco en Europa y, por tanto, incluso en el Parlamento Europeo. Yo me siento al lado de uno de esos piratas escandinavos, ¿no? Yo creo que esa, esa situación es de incertidumbre siempre porque hay dos partes del, de la interpretación de los derechos de autor. Yo me inclino claramente a apostar por los autores, por la protección de los autores, y por una razón muy sencilla: porque la mano de obra, dentro de poco, la mano de obra de China, de la India, del Brasil, nos va a superar completamente a la mano de obra nuestra. Lo que tenemos, la diferencia esencial entre, entre los países estos llamados emergentes y la, la vieja Europa, es precisamente la calidad de la cultura, la calidad de, de, del, de, de intelectual de, de, de los ciudadanos. Y esto lo tenemos que defender como la niña de nuestros ojos. Lo tenemos que defender porque es lo que nos va a diferenciar de todo el nuevo mundo que se avecina en la economía. Y aunque sea en momentos de crisis o de no crisis, yo creo que para esto no hay crisis, lo que hay que defender es a los autores. Yo creo que el grupo político al que represento, el Partido de los Socialistas y Demócratas Europeos, eh, está dividido, no en esta cuestión concreta, sino en todo lo que es en general los derechos de autor. Ha estado dividido en acta, en la defensa de, de este acuerdo global del mundo para defender la, a los autores y a los copyrights. y esa división, aunque es mayoritariamente ha sido en contra del, de que, de que europa eh, firmase acta, vamos a ratificarse la firma de acta que se había hecho por parte de la comisión europea. yo, sin embargo, levanté la voz a favor de acta, porque nos puede gustar una frase más, una frase menos, pero la defensa de los autores en el mundo es absolutamente fundamental y para una oportunidad que hubo pues creo que debía de haberse firmado no sé no lo conseguí mi grupo no me apoyó eh, esto es la democracia la libertad y hay una división profunda ahora viene la defensa efectivamente como dice muy bien usted la defensa de las sociedades de gestión es un paquete que viene a, a debatirse a mi comisión y la ponente es una francesa del centro de derecha francés la señora Max Gallo y ya defendió, esta señora defendió otras posiciones muy interesantes en derechos de autor. Nuestro grupo probablemente tenga también dos posiciones en, al respecto, pero probablemente esta vez sea más favorable a los autores. Hasta ahora, hasta hace muy poco, los intérpretes, ya no los autores, porque los autores desde la Revolución Francesa. Tienen claro cuál es su camino, ¿no? Pero los intérpretes estaban eh, un tanto en crisis. No tenían un apoyo, no tenían un apoyo global internacional. Y esto se ha conseguido en, en el acuerdo de Pekín. Se ha conseguido mm, introducir probablemente muy pronto en todas las legislaciones, in, incluida la nuestra, sin ningún, creo que no habrá ninguna oposición, ningún problema, porque se, después de mucho tiempo se han debatido los. Los temas más espinosos y se han superado. Yo creo que eh, antes de que hubiese el acuerdo ya en, en Pekín, siempre he sido partidario también de los intérpretes. Los intérpretes eh, tenían necesidad de, 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 de defender sus derechos globalmente, porque eh, yo vamos, soy musicómano y soy eh, lector, claro, y he visto siempre que no era lo mismo un texto. Leído en Shakespeare por, por un autor que, que he leído por Sir Lawrence Olivier. no, pues Es evidente que había que protegerlo. no. Eso, y recuerdo al violinista que conocí, el violinista israelí Isaac Stern, que hace muchos años en Santander se me quejó de esta situación, de que se producía eh, su propia intervención de, de, de violinista, pues no era suficientemente considerada a la hora. De defender su interpretación. O la novena de Beethoven no es lo mismo interpretada por Von Karajan que, que por Fusslängler, incluso con el tiempo. Es decir, que dura más en un caso y en otro, por algo es, porque hay, una, hay un intérprete que, le, que tiene su impronta y que tiene su aportación y que no tiene que tener los límites de prescripción y caducidad que tienen los autores. eso, eso es una, una cuestión totalmente evidente. Miren, yo creo que. Esta batalla que se está ganando por parte de los intérpretes y que va a ser sin duda alguna entrada en las legislaciones europeas ya muy pronto, yo creo que es un paso más para que nos demos cuenta en el mundo, para que se den cuenta los ciudadanos en el mundo que no es posible el todo gratis, que tiene que necesariamente retribuirse a los autores, retribuirse a los intérpretes, retribuirse a los artistas. Y que eso es lo, la, 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 la esencia fundamental de nuestra Europa, va a ser precisamente que tengamos una agilidad en todo esto. Porque lo demás, si no, como les digo, China, India y, y Brasil nos van a ganar la batalla. OMPI ha jugado un papel muy importante en la elaboración del acuerdo. No cabe la menor duda. Históricamente, eh, si hay alguien que se tiene que apuntar un tanto es precisamente las gentes que en la OMPI han estado durante estos meses pasados, incluso años, han estado en favor de esta situación. Que vaya a haber alguna controversia todavía, pues sí, no nos vamos a negar porque va a haber alguna controversia en algunas de, de las interpretaciones después de la jurisdicción legislativa de los países, va a seguir habiendo algún problema. Pero yo creo que sobre el marco fundamental de lo que es el Acuerdo de Pekín, debería resolverse con buena voluntad de todos, a no ser que, claro, que sigamos con, interpretando que, que la cultura, la, la interpretación, eh, la autoría, la creación, el, el arte, pues es una basura y eso no puede ser.